procurador doctor Fernando Carrillo, bienvenido a la ciudad de Santa Marta, al doctor Chaván Rosado, personero del distrito, a la coronel Sandra Vallejo, comandante de la Policía Metropolitana, a los honorables concejales que nos acompañan, a los miembros del gabinete, a los miembros del comité intergremial, señores empresarios de la ciudad, alcalde de la localidad número 1, número 2, señores ediles, presidentes y líderes comunales, comunidad que hoy nos acompaña, amigos de la prensa, señores delegados de la Procuraduría para las diferentes especialidades, saludo muy especial para todos y bienvenidos. Visita hoy usted, señor Procurador, una ciudad que decidió abrir el espíritu, abrazar el espíritu de la constituyente que usted mismo lideró a principios de los 90 a través de la séptima papeleta. Proceso de movilización ciudadana que enarbolaron los jóvenes de distintos sectores, incluyéndonos aquellos que veníamos de abanderar el heroísmo de la lucha de clases para irrumpir en la oportunidad que nos brindaba un nuevo espacio político para nuevas ideas, nuevos retos, nuevos desafíos, nuevos tiempos de cambio. Podríamos decir que somos hijos, no de la guerra. A muchos les tocó durante varias generaciones en Colombia. Usted desde las juventudes del nuevo liberalismo, del inmolado Luis Carlos Galán, y nosotros, los dirigentes de una expresión que hoy se reconoce como Fuerza Ciudadana, el movimiento por firmas, que nos llevó a ser mandatarios de la ciudad. Somos hijos de la Constitución del 91, por tanto, predecesores de una paz con justicia social, equidad e igualdad. Esto último ha sido el lema que motivó al inspirador de este proceso de cambio que hoy vivimos en la ciudad de Santa Marta, en la ciudad, el exrector de la Universidad Magdalena y el exalcalde Carlos Caicedo, que inspiró una lucha frontal por torcer el destino de la pobreza, inclusión y corrupción que se había empoderado de la ciudad más antigua de América Latina. No estábamos lejos de ser un ejemplo de un Estado fallido en la ciudad. Las élites que usufructuaron el erario de la ciudad hasta antes del 2012, incluso amalgamaron con los grupos al margen de la ley para sitiar la entidad territorial y volverla un bastión que a través de 12 concesiones lesivas y onerosas esquilmaban hasta el último centavo de todos nosotros, de todos los contribuyentes. Los resultados no podrían ser otros. Santa Marta era una ciudad inviable en lo social, con un crecimiento económico desordenado y tardío, que irrespetaba las mínimas reglas de la planeación y del urbanismo. Y bajo el imperio de un modelo de gobierno mafioso, esto es, prestado al servicio del interés de unos pocos, de unos particulares, de unos cuantos. El cansancio ciudadano fue un factor no advertido por quienes pretendían eternizarse en ese escenario egoísta y mezquino con las mayorías empobrecidas, que veían cómo año tras año mejoraban sus condiciones de vida mientras grupos familiares acrecentaban sus propiedades en haciendas urbanas bajo el silencio cómplice de los otros organismos del Estado presentes en el territorio. Bajo este bastó que se encontrara lo que usted muy bien conoce, una ansiosa demanda ciudadana con un liderazgo que propugnaba no solo por la conquista de una campaña, sino por empezar un proyecto radical de transformación de lo público, de poner el aparato público al servicio de las mayorías. El periodo de mi antecesor fue un periodo complejo. La captura, la ruptura del modelo mafioso para sembrar un proceso de cambio fue resistido, incluso bajo el amparo de los propios organismos de control de esa época, todos recordarán. Los medios de comunicación tomaron partido y las organizaciones políticas tradicionales no podían ir en contra de lo que les había mantenido viva durante décadas. Así transcurrieron 4 largos años. Pero el clima de cambio no se detuvo en la ciudad. Por el contrario, la ciudadanía respaldó el manejo austero del presupuesto que ya no se transaba en las castas políticas, sino que se concertaba en asambleas comunales. Empezaron a ver obras en sus barrios, calles pavimentadas, parques para sus hijos, legalización de barrios, titulación de predios, obras grandes para el sistema estratégico de transporte, inversión en escuelas, plan de alimento escolar, más de 4.000 jóvenes favorecidos con becas para hacer carreras técnicas y tecnológicas. Empezamos a ir con ferias por todos los rincones del territorio, llevándole la presencia del Estado, sintonizándole toda la ruta de acceso de derecho. Y por supuesto, creamos políticas públicas para favorecer
a poblaciones que estaban desfavorecidas y poco protegidas. Gran parte de esas iniciativas las mantenemos vivas y las profundizamos más en nuestro gobierno ciudadano. Incluso en la actualidad estamos iniciando un proceso de implementación de una nueva arquitectura, de una nueva estructura administrativa que busca darle respuesta a la demanda de los ciudadanos. La gerencia de turismo solo eran dos personas, realmente la ciudad terminó concesionada y la alcaldía, que se denomina alcaldía, terminó siendo un cascarón. Por esa lucha, señor procurador, estamos precisamente en este acto, que finaliza con una de las concesiones más dañinas para Santa Marta, no solo desde lo financiero, hablo especialmente que es una ineficacia para operar el acueducto y el alcantarillado durante largos años, contribuyó a que miles de niños no tuvieran un crecimiento adecuado, terminaran en el círculo de la pobreza y se frenara el desarrollo colectivo de la ciudad. Realmente una ciudad sin agua potable era muy difícil que creciera. Algunas cifras de lo que hemos encontrado en este proceso del Palme. Yo quiero mostrarles, así está el sistema, estas son solo algunas imágenes, sigue por favor, algunas imágenes de cómo hemos encontrado el sistema y es lo que los samarios deben conocer. Las cosas no van a cambiar a partir de mañana, pero con esta entrega, con esta transición desde donde asume la SMART, que con un aliado estratégico, con un aliado, vamos a empezar a mostrar mejoras poco a poco, a cambiar las tapas de las alcantarillas que están sin tapas en toda la ciudad, a colocarle tapas a las albercas donde se bañan niños y defecan, y esa agua es la que consumen algunas poblaciones de nuestra ciudad. En fin, todo el sistema amenaza ruina. Aquí mismo, en esta planta, tenemos a la altura de la bocatoma que viene del río Piedra, a punto de colapsar una pared que, si llegase a colapsar, va a quedar 40% del acueducto por fuera. En nombre de todos los ciudadanos y ciudadanas de Santa Marta, le doy la bienvenida a este acto. Le agradezco su voluntad para testificar no solo de esta transición, sino de que nos acompañe aquí en adelante para que lo público sirva a su principio rector, el interés general, el interés de todos. Permítame en este último párrafo para advertir del lugar común en el que caen aquellos que han visto fracasar sus intentos por polarizar este auge de cambio, la calumnia y el descrédito sin fundamentos. Sin embargo, como promotores del espíritu de la Constitución del 91, he dado instrucciones a todo el equipo de gobierno de mantener un canal abierto a la labor preventiva de los órganos de control, de entregar lo que sea necesario para que sus indagaciones sean efectivas, pero también transparentes. Lo hemos dicho en todos los eventos públicos, las puertas de la alcaldía, las ventanas y las carpetas están abiertas para los ciudadanos y sobre todo para los órganos de control. Más aún en este periodo de gobierno, lo transcurrido, hemos hecho una audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2016, tres audiencias públicas de avance de obras donde va todo el que quiera ir a ver cómo avanzan los proyectos. Hemos colgado en las páginas de la alcaldía los cronogramas de cada una de las obras que se ejecutan para que puedan mirar los links y mirar si se ejecutó o no se ejecutó el compromiso del contratista, además de colocarle vallas con conteos regresivos a cada una de las obras. Señor procurador, esa ha sido nuestra lucha, ese es nuestro talante. Podremos equivocarnos en las formas, como humanos que somos, pero nunca en las motivaciones. La de enrutar a esta capital en el rumbo de una paz con justicia social, en el rumbo del cambio para convertirla realmente en una ciudad del buen vivir. Muchas gracias por venir y bienvenido a la ciudad de Santa Marta. Una vez hemos escuchado al señor alcalde del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez. Invitamos entonces al señor Procurador General de la Nación, doctor Fernando Carrillo. Muchas gracias, muy buenos días a todos. De verdad que es un gran placer estar aquí hoy en Santa Marta. Yo quiero saludar muy especialmente al doctor Rafael Martínez, alcalde de la ciudad, al doctor Caicedo, exalcalde aquí presente, a la doctora Ana María Muelles, nuestra procuradora regional del Magdalena, al señor Personero, a la coronel Sandra Vallejo, comandante de la Policía Metropolitana, señores miembros del gabinete, señores concejales, miembros del comité intergremial, empresarios, alcaldes de las localidades,
queridos procuradores delegados, doctor Leandro Ramos, doctor Gilberto Blanco, doctor Iván Darío Gómez Lee, todo el equipo de la Procuraduría aquí presente, señores ediles, señores líderes comunales y cívicos de esta ciudad, amigos de los medios de comunicación. Yo tengo hoy un motivo doble de felicidad. Uno, estar en Santa Marta, y dos, celebrar aquí en Santa Marta un cumpleaños, los 90 días de esta Procuraduría. Hoy cumplimos 90 días de gestión. Y subrayo, de la Procuraduría, no del Procurador, porque hemos venido insistiendo desde el primer momento que lo que estamos construyendo son instituciones para el futuro. Como bien lo decía el alcalde de Santa Marta, nuestro origen fue la Constitución de 1991. Aquí estuvimos con el movimiento estudiantil hace 26 años y aquí comenzó a gestarse también en las universidades de Santa Marta todo ese alur de derechos que son fundamentales para entender por qué hoy Colombia avanza y porque hoy aquí precisamente estamos defendiendo uno de los derechos básicos consagrados en la Constitución de 1991. Porque no es una casualidad, y les cuento, es la primera vez que asisto a un evento de esta naturaleza. Los demás eventos han sido más de audiencia con la ciudadanía, de recibir quejas, denuncias. Eso lo vamos a hacer posteriormente en la Universidad Sergio Arboleda dentro de unas horas. Pero aquí quería contarles a ustedes por qué tiene sentido esta nueva Procuraduría. Y tiene sentido en función de la ciudadanía, y tiene sentido en función de los derechos de los colombianos, en este caso, de los derechos de los samarios. Sabemos que aquí ha habido deficiencias en la prestación de este servicio básico por décadas, que los temas de abastecimiento han sido un elemento negativo que sigue estando presente dentro de la agenda, independientemente del punto nuevo de partida que constituye lo que hoy estamos celebrando aquí. Y ahí es donde una institución como la Procuraduría, que ha buscado fundamentalmente trabajar por los derechos de la gente y verificar que las políticas públicas del Estado en todos sus niveles, en este caso a nivel local, estén dirigidas precisamente a garantizar la efectividad de los derechos de la gente y en primer lugar el derecho al agua. Un derecho que, repito, es hoy base fundamental de los compromisos del Estado en todos los niveles. Un derecho que para el caso de la Procuraduría ha sido para nosotros una prueba de fuego. Con nuestro procurador delegado para la función pública preventivo, desde el primer día hemos estado trabajando con ustedes. Y yo quiero agradecerle de verdad al alcalde, quiero agradecerle al superintendente de servicios públicos delegado aquí presente, a la gente del Ministerio de Vivienda y de Planeación Nacional, porque hicieron posible que este acompañamiento fuera efectivo. La visión tradicional de las facultades preventivas de la Procuraduría iba simplemente a acompañar un proceso sin aportar, sin construir, obviamente vigilando, como es nuestra tarea fundamental, porque a la vigilancia no vamos a renunciar, ni hemos renunciado en esta etapa que concluye hoy, ni vamos a renunciar en esta etapa futura que creo yo, señor alcalde, es un gran desafío para usted como mandatario local, para las empresas que van a gestionar este servicio público y para los ciudadanos que tienen la responsabilidad de supervigilar desde la base que este servicio público se preste de manera efectiva, que la cobertura, la calidad, la eficiencia en la prestación de este servicio sea ejemplar y que se monte aquí definitivamente un escenario que sea replicable para el resto del país, en donde sea la probidad, la integridad, la rendición de cuentas en la gestión de este servicio público, el elemento a mostrar para el resto de Colombia. Yo creo que ese es el desafío, señor alcalde. Creo que dentro de esa acción preventiva integral, la presencia de la Procuraduría ha ayudado a esto. Ustedes dirán, ¿qué hace la Procuraduría aquí? Pues simplemente hemos garantizado que este proceso se cumpla de acuerdo con la Constitución colombiana, que es lo que nos compromete a todos, de acuerdo con las leyes y respetando los derechos de la ciudadanía. Eso es esencial, porque son los intereses de la ciudadanía, al fin y al cabo, lo que a nosotros nos compromete. Nosotros decíamos,
y perdóneme que lo diga así tan abiertamente, hace 25 años cuando estuvimos en la lucha de la Asamblea Constituyente, que era una falta de respeto a los que en ese momento teníamos 25 años o menos, preguntarles si era liberal o conservador. El agua no es liberal ni conservadora, ni de izquierda ni de derecha. El agua es un derecho de todos los colombianos. Y eso es clave porque nos comprometes a todos. Es que parte de lo que se ha venido abriendo paso en este país después de la Constitución de 1991, y lo decía el alcalde, es que todos nos hemos dado cuenta que lo público es de todos. Algo que parece tan tautológico y tan obvio, tan de perogrullo, pero es que resulta que había unos cuantos que se venían apoderando de lo público. Y uno consideraba que la corrupción era un elemento del Estado, allá lejano, porque se robaban una plata. Pero es que resulta que se roban la plata de los 50 millones de colombianos. Dentro de lo público está nuestro primer compromiso. Por eso nosotros insistimos, hoy llevamos 11 departamentos en estas giras y el primer departamento de la costa atlántica que visitamos es el Magdalena y la primera ciudad de la costa es Santa Marta. Por eso les decía que es un motivo de júbilo. Nosotros queremos que esa indignación de la ciudadanía contra la corrupción se convierta en ciudadanía activa. Ustedes son los protagonistas de esto, no son los políticos, no son los mandatarios seccionales. Quien tiene el protagonismo de la democracia son los ciudadanos. Y más que nunca, cuando hay un derecho fundamental como el agua de por medio, no pierdan eso de vista. Lo público nos pertenece a todos, lo público nos compromete a todos, lo público hay que construirlo, lo público hay que defenderlo. Y esto que se está inaugurando hoy, el compromiso es que ustedes lo defiendan. Por supuesto que aquí hay un personaje que tiene la primera responsabilidad, que es el alcalde, pero es la ciudadanía la que tiene que estar atenta a la defensa de un elemento y un derecho tan elemental como es el derecho al agua. En ese sentido, quiero insistir en que esta intervención de la Procuraduría, por supuesto, va a seguir, y va a seguir acompañando, y va a seguir vigilando, y va a seguir monitoreando. No es que aquí terminamos, y perdónenme que insista en ello, esto es un nuevo punto de partida para la garantía del derecho al agua en Santa Marta, que tienen de pronto mayores desafíos que los del pasado, porque ustedes saben que el mayor desafío es encontrar fuentes de abastecimiento y que de verdad la gente se sienta en sus necesidades satisfechas y la gente reconozca que este modelo nuevo, desde el punto de vista de su viabilidad técnica, jurídica y financiera, va a funcionar en el mediano y en el largo plazo. Esa es la base del éxito de lo que va a suceder de aquí en adelante. Un éxito que además nos compromete a todos, nos compromete a la Procuraduría en Bogotá, nos compromete a la Procuraduría Regional, a nuestra nueva procuradora acá en el Magdalena, a nuestros procuradores delegados. Aquí está el procurador del medio ambiente, que es un hijo de esta región y que va además a solidificar hoy más que nunca su compromiso con esta causa, porque además está en la causa de todo el país. Ustedes han visto cómo en las últimas semanas en Colombia el derecho al medio ambiente le está pasando la cuenta de cobro a quienes han creído que el medio ambiente no es importante para el desarrollo. Aquí hay que tomarse en serio la agenda ambiental de este país. Y la agenda ambiental tiene que ver con el agua, fundamentalmente. Y la agenda ambiental tiene que ver con el respeto de los planes de ordenamiento territorial y la forma como se tienen que ajustar a determinados fenómenos y a tomarnos también en serio el cambio climático que tantos daños ha hecho a las poblaciones de nuestro país. Entiendo que en toda la crisis del agua de Santa Marta el elemento del cambio climático ha sido fundamental, pero no, aquí han creído que el cambio climático es una locura inventada por unos excéntricos que vienen a decir que el cambio climático se presenta por allá en otras latitudes, pero que no nos afecta directamente a nosotros. Gran mentira, por supuesto.